Muy buenas chicos, en este nuevo vídeo os vamos a enseñar las aplicaciones de cámara, galería y el launcher del HTC One M9 para cualquier dispositivo Android. Así que si quieres conocer todo acerca de estas aplicaciones, ya sabes lo que tienes que hacer. Quédate en AndroTube. Lo primero de todo, antes de empezar, enseñaros que estamos delante de un Cubot, que esto no es un HTC, aunque tenga un estilo similar. Y otra cosa que os quiero decir es que vamos a necesitar Lollipop, Android 5.0 o superior, para que funcionen las apps, ya que el HTC One M9 funciona con Lollipop. Entonces esto tampoco tiene que ser un problema, aquí os dejamos un vídeo en el que vais a poder instalar CyanogenMod Mod, que esto vendría con la última versión de Android, Android 5.1.1 Lollipop. Y además de esto, os tengo que decir que con ese vídeo vais a poder estar a la última en actualización, aunque no funciona con todos los dispositivos, tiene soporte para muchísimos. Si eres de Sony, LG, Samsung y todo este tipo de terminales, no vas a tener problema, Lenovo, Motorola, pero para los terminales chinos pues probablemente sea complicado encontrar soporte. Aún así os recomiendo que os paséis por el vídeo si estáis con Jelly Bean o KitKat y seguro que os llevaréis una sorpresa. Una vez que hemos dicho esto, vamos a comenzar con el launcher, que sería este que estáis viendo, el típico launcher de HTC, con el scroll hacia arriba hacia abajo. Aquí me he metido en la aplicación, hacia arriba hacia abajo, aquí las opciones para personalizar un poco, podemos darle a personalizar y así podremos, si pulsamos aquí, organizar aplicaciones e ir cambiándolas y poniéndolas donde nosotros queramos, a ver si me deja. Bueno, ahí me ha hecho una carpeta, pero bueno, en teoría podríamos cambiar unas por otras, como estáis viendo. Le damos aquí y listo, luego podemos ordenar por orden alfabético. Bueno, las típicas opciones. Buscador para encontrar las aplicaciones de manera más rápida. Podremos ir directamente a Google Play desde aquí, sería un acceso directo. Aunque esto pues tampoco me parece que sea muy interesante. Luego aquí tendríamos los tres puntos para, pues si queremos ir, por ejemplo, al administrador de aplicaciones. Y también tendríamos la opción del tamaño de la cuadrícula por si queremos cambiarlo, en lugar de que sean 4, que sean 3. A mí, por ejemplo, pues me gusta más que sean 4 y 5. Una vez que os he enseñado esto, vamos a pasar a este lado, donde tendríamos algo estilo las tarjetas de Google Now, pero un poquito más bonito, me parece, son más estéticas. Tendríamos toda la información de cosas que nos interesen, simplemente deslizaríamos y aquí podríamos elegir de qué queremos recibir la información. De deportes, de cultura, negocios, como estáis viendo, muchísimas cosas, de música. Simplemente pulsamos, seleccionamos las casillas de las que queramos recibir información y una vez que nos salgamos ya se estará actualizando. Bueno, si no se actualiza, simplemente deslizáis y se actualiza. Y ya nos aparecería toda la información respecto a lo que hayamos elegido nosotros. Además de esto, vamos a poder también pulsar aquí y tendremos las opciones, por ejemplo, para cambiar el fondo de pantalla, cambiar o editar el tema, que esta opción no recomiendo que la pulséis porque no funciona, solo funciona en los HTC, el tema de cambiar temas, valga la redundancia. Y también tendríamos aquí añadir widget, que como veis pues tiene una estética también chula, la manera de hacerlo. Y la opción siguiente, que sería la de administrar las pantallas. Aquí podemos borrar las pantallas que nos sobren o añadir más paneles. Este sería el launcher, tampoco me voy a liar mucho más porque ya habéis visto lo que es. Lo chulo sería este apartado donde tenemos toda la información, esto me ha gustado mucho. Lo siguiente ya sería la cámara y la galería, que para hacer este trozo del vídeo lo voy a hacer con mi Nexus 5 y os voy a decir por qué. Para que veáis que aunque tengas Android 6.0, que es lo que yo tengo en este dispositivo, va a funcionarnos igual la cámara y la galería. Lo que no nos va a funcionar es si tenemos de Android 5.0 hacia abajo. Además de esto, también lo digo porque si tenéis un Nexus y veis que al deslizar hacia aquí no os aparecen todas las ventanas que hemos estado viendo con información, es porque Android 6.0 no tiene el soporte para este tipo de información. Entonces lo que es la cámara y la galería sí funcionarían y también funcionarían evidentemente en cualquier dispositivo con Lollipop, pero el tema del launcher aquí se quedaría atascado, aunque funciona, como veis lo tengo instalado, pero el tema de la información no funcionaría. Así que vamos a comenzar por la cámara, que sería esta. Vais a ver que es una cámara muy sencillita, una estética muy sencilla, pero a mí por ejemplo me gusta mucho, funciona muy bien, es muy rápida, podemos enfocar de una manera bastante rápida y una vez que haya enfocado el sitio, hacer bastantes capturas de una manera rápida. Aquí no sé por qué me dice que tengo bloqueado eso, esto es la primera vez que me lo dice, pero bueno, como veis, funciona muy bien, muy rápida. Y aquí vamos a tener diferentes opciones, si queremos cambiar a modo paisaje, retrato y todas estas cosas, vamos a dejarlo en el modo automático. El ISO no me lo deja cambiar, no sé si es porque en esta versión de la aplicación no funciona o es por mi móvil,
Aquí podríamos cambiar un poquito la exposición si queremos darle luz o quitarle, como veis, de una manera muy rápida. Tendríamos también la opción del balance de blancos, diferentes opciones, como veis, fluorescente, incandescente, modo automático. Aquí tendríamos los ajustes, donde podemos cambiar, pues, por ejemplo, el formato, nivel de maquillaje, opciones de cámara. Aquí, bueno, las típicas opciones que podemos encontrarnos, podemos configurar también la resolución del vídeo. Y el vídeo también, lo que está guay es que aquí tendríamos las dos opciones, la de cámara y la de vídeo, no tendríamos que tocar nada para cambiar de una a otra, simplemente pulsaríamos. Y ya estaríamos grabando, como estáis viendo. Ahora echaremos un vistazo y podemos hacer capturas al mismo tiempo mientras estamos grabando. Tenemos aquí lo de las capturas, que también está muy bien. Más cosas que tenemos aquí. Tendríamos la opción para cambiar el flash, evidentemente. Yo lo voy a dejar desconectado. Y si deslizamos, que esta parte también está muy chula, por ejemplo, pasamos al modo autofoco, a lo que sería para hacernos un selfie, como estáis viendo. Vamos a pulsar. Bueno, ahora mismo está puesto para que cuente 3 segundos antes de hacer la captura. Pero bueno, ya estoy viendo que funciona muy bien. Para volver a la otra cámara, deslizamos de nuevo y estaríamos otra vez en la cámara normal. Y también tendríamos una tercera cámara, que sería el modo panorámico, que como veis tiene una línea que nos indica más o menos cuando está a nivel. Esto también me parece que está muy chulo. Vamos a volver a la cámara normal. Y las otras opciones, aquí podríamos también cambiar al panorama y autofoco. No sé si lo habéis visto, que serían estos puntitos de aquí. Le pulsamos y estamos otra vez en autofoco y en panorámica. Podemos elegir. Y aquí podríamos añadir otras opciones, pero que yo las he probado y no me han convencido. Entonces esta sería la cámara, me parece que está bastante chula. Aquí tenemos un acceso directo a las últimas capturas, que serían la foto, aquí tendríamos el vídeo. Vamos a pulsarle. Como estáis viendo, ahora echaremos un vistazo y podemos... Y tendríamos pues también las fotos que hayamos capturado, evidentemente. Me parece que la cámara está muy bien y es un apartado que me ha gustado mucho. La última opción, lo último que os quería enseñar, sería la galería, la aplicación de galería que nos trae HTC. Como veis, tiene las miniaturas, por ejemplo, que se mueven cuando... Vamos a pasar otra vez para que lo veáis. Se mueven las miniaturas de vídeo, que esto también está muy chulo. Tendríamos las capturas y diferentes métodos para verlo. Por ejemplo, tenemos la opción esta, donde vamos a ver que está en lista todas las imágenes. Tendríamos la opción esta, que la tendríamos por fechas, para tenerlo un poquito más organizado, y aquí por meses. Yo, como formateé el móvil en agosto o en julio, no me acuerdo, pues me aparecen solo las imágenes que tenga desde entonces, pero si tú tienes el teléfono bastante tiempo, pues te aparecerán por todos los meses, desde enero hasta el último mes. Luego, más opciones. Si deslizamos aquí, vamos a tener, por ejemplo, los álbumes, que vamos a tener, pues si tenemos carpetas con las imágenes, las tendremos aquí. Luego, más opciones que tenemos aquí, ubicaciones. Si hemos hecho capturas con la ubicación encendida, nos aparecerían aquí, yo no tengo ninguna. Etiquetas, luego en los ajustes generales vamos a poder también activar para que nos aparezca la ubicación en las capturas que hagamos. Y lo de Galería One, que esto sería un servicio como la nube, para tener las fotografías en la nube. Esto tampoco nos sirve a nosotros ahora mismo. Más opciones que teníamos, si nos vemos aquí en línea de tiempo, que sería donde podemos ir cambiando, podemos mantener, o sea, pulsar aquí arriba y tendríamos estas opciones. Por ejemplo, si queremos borrar una imagen, bueno, borrar varias imágenes al mismo tiempo, tocaríamos las imágenes y ya se irían eliminando. Y si mantenemos pulsada cualquier foto, nos aparece esta lista con opciones, por ejemplo, pues borrar, editar, añadir etiquetas y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, esta sería la galería, tampoco tiene mucho más, la verdad, habéis visto, tiene diferentes maneras de visualizarla, me parece que está muy bien. Y nada, estas serían tanto la galería como la cámara, como el launcher, que lo habéis visto en este otro dispositivo, que ya os digo que también lo tengo instalado en el Nexus, pero que no me aparece al deslizar aquí, como me aparecen aquí toda la información de las cosas que a mí me puedan interesar. Así que nada, espero que os haya gustado, me parece que está muy interesante. Tendréis toda la información en un post que dejaremos en la descripción del vídeo. Si os ha gustado, como ya digo, pues dejar vuestro like, suscribiros al canal si queréis, pasar por nuestras redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!